El asunto de fondo es que efectivamente el propósito que ha tenido López Obrador, especialmente desde que le cambiamos la correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados el año pasado, el 2021, pues es desarticular y desaparecer a la coalición como tal. Y entonces, por eso redoblaron sus ataques, con o sin fundamentos o no, contra el presidente del PRI, Alejandro Moreno, y ahora parece que han dado una vuelta de tuerca todavía más fuerte, más duro, para buscar que esto termine de romperse con lo que está pasando en la Cámara de Diputados.